¿Creéis que nos lo va a conceder? Sí que nos lo concederá el Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles te alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, las virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ahora nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel que nos preside, y todos los pastores que cuidan. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué momento más importante? Es el momento de sabernos queridos por el Señor. Querido por el Señor, sonríe. Eso, sonreír. ¿Saber sonreír? Escuchad, escuchad esta oración que yo voy a hacer. Atended. En la fe a todos los hermanos, y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad y de la paz, para que todos encuentren en ti la verdad y la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Y volvemos a rezar el Padre nuestro y lo aplicamos por el Papa.